Noticiero en red social, pues esperamos que nos acompañe hasta las 5 de la tarde. Comente, comparte y pues comparta, perdón, y que se quede con nosotros hasta las 5. Y pues estamos estrenando mes de concientización del cáncer de mama, que es el mes para hacer más conciencia, pero no solamente para que espere usted a octubre y se hacer sus exámenes, sino que esto es lucha de todo el tiempo, los 365 días del año, para que usted no espere hasta octubre, ay, es que voy a ir a revisarme, a ver si tengo algún problema. No, inicie la tarea hoy y continúenla todo el año, todo el resto del año, y el que sigue todos los días de la vida, me da bien. Y pues aquí en el estudio saludando a Antonio, Abraham, muy buenas tardes, y para usted que pase una excelente tarde acompañándonos, sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, Mari, muy buenas tardes a todos nuestros amigos, y pues recordarles, Protección Civil nos dice que si no tiene usted que salir en las próximas horas a andar en la calle, pues absténgase, resguárdese en sus hogares, ponga cinta adhesiva a los vidrios porque hay probabilidades de que vuelen objetos y puedan quebrar los vidrios de sus ventanas, etcétera. Y pues sobre todo desearles que estén en armonía ahí en su hogar con su familia, viendo televisión, lo que quiera hacer, pero en casita, porque el hecho de que salga usted a calle no solamente es el riesgo que conlleva el que se pueda quedar varado, sino que también habrá unidades de emergencia que tengan que estar circulando en este tipo de clima, y que debido a un alto índice de tráfico pues puedan retardar sus tiempos para poder llegar a asistir en alguna contingencia. Quédese en casita para que no estorbemos, mucho ayuda el que no estorba, y para que no se congestionen las calles, porque pues si no tiene nada que salir a la calle, nada que estar haciendo afuera, pues no lo haga. Además hay que resguardarnos, sí, muy bien, y cuidar a nuestras familias, nuestras mascotas, que se asustan mucho por los truenos, relámpagos como el día de ayer, que hubo muchísimos. Y pues también cumpleañeros. Continuar con los cumpleañeros del día de hoy. Le mando un fuerte abrazo allá a Cristina Marín Palacios, allá en Guadalajara, está cumpliendo años, esperamos que se le esté pasando de lo mejor. Y pues le mandamos un cordial y afectuoso abrazo y saludo. También a Adrián Araiza, Denise Navejas. ¿Navejas? ¿Te acuerdas de ella? Bueno. Y Elisa Pozo, la maestra Elisa Pozo, Carlos Picasso, Fernanda Limón, y pues son todos los del día de hoy. Y pues aquí esperando a esta Rosa, y no es la Rosa de Guadalupe, a ver cómo nos va. Hay muchas alertas de pánico, y pues yo creo que a veces si no vemos los extremos, pues no, difícilmente hacemos caso a las recomendaciones, ¿verdad? Así también es. con esto de las lluvias, pues se suspenden las fiestas del sol el día de hoy, lunes. Y creo que mañana también, ¿verdad? Como están las cosas, porque las clases, por ejemplo, también se suspendían las clases, ya saben, las clases nada más están suspendidas el día de hoy, así es de que ya las suspendieron hasta el miércoles. Y pues las fiestas del sol, vamos a esperar indicaciones también de qué dice el presidente municipal, pero por lo pronto hoy y mañana se suspenden las fiestas del sol. Esto es porque ya saben que es al aire libre, y pues las lluvias están pronosticadas hasta el jueves, vientos muy fuertes, muy alarmantes, así es de que pues le van a dar un día más. En vez de clausurar en domingo, se va a clausurar en lunes, para que usted acuda un día más a las fiestas del sol. Así es, y fíjate, Mari, aquí dos cosas interesantes, retomando lo de las fiestas del sol, pues la boda que se iba a hacer con 250 parejas, tengo entendido, ya se les avisó a todas, se cambia para la semana que entra, no va a ser ni siquiera dentro de esta misma semana. Lo de las escuelas, que creo que es una excelente decisión por parte de Protección Civil, respaldada por el presidente municipal, a quien también pues hay que felicitar, porque no ha sido un presidente municipal que se ha sentado en una oficina aquí en el centro de gobierno a girar instrucciones, sino que se buscó a irse a uno de los lugares más críticos, cosa que se le criticó ya en su momento a Andrés Manuel López Obrador, que anda tirando dinero como fifi,
en toda la República haciendo la de ¿cómo se llama? De recién casado, va en su luna de miel y pues en los lugares donde se está ocupando realmente ese dinero, pues ni siquiera aún compañeros PG Zombies ayuden a los damnificados, ¿no? Así pero es. Bueno, en este caso, ver cómo el presidente municipal, la fuerza, el ejército, protección civil, el gobierno del estado, se están evocando a estos puntos, están haciendo un llamado muy extenso a través de diferentes medios de comunicación a todos nuestros compañeros medios de comunicación, también felicitarlos por cómo se han abocado a apoyar en la difusión de la información que está sacando todas las dependencias gubernamentales que evocadas a la protección civil, y también pues a todo el personal, a la CES, que está haciendo una labor sorprendente en diferentes puntos de la ciudad y el valle, a todos los organismos de rescate, a las asociaciones civiles. Qué bárbaro, no cabe duda de que Baja California se pinta diferente a otras partes de la República, y no es por presumir, pero aquí la organización está muy bien determinada, donde tanto el gobierno como la prensa, como las asociaciones civiles y la ciudadanía colaboran de una manera armoniosa. Nos falta todavía el tema de no tirar tanta basura para que no se tapen los drenajes pluviales, pero creo que se ha ido avanzando bastante en este punto. Y pues decirles que gracias a Dios, creo que ahorita la ciudad está en un proceso aletargado donde se está cumpliendo la expectativa de que la ciudadanía haga pues conciencia de que debe de resguardarse, y sobre todo el que pues con esto podemos evitar que esto pase a mayores, que suceda algún incidente. Ayer nos agarró de sorpresa completamente la tormenta, bueno, o esta gran lluvia. No se esperaba, los mismos medios de comunicación comentaron que fue una tormenta que no estaba ni siquiera pronosticada, que apareció de la nada, que viene siendo como un factor extra de la tormenta de este huracán Rosa. Y pues la verdad es que interesante el hecho de que Baja California se pinta solo en cuanto a los cambios, y sobre todo aquí en Mexicali, su Valle San Felipe, se pintan solo en los cambios tan bruscos de las condiciones climáticas, ¿no? Así es. Ahora pues cierto, estamos escuchando. No habíamos comentado el temblor, ¿no? Ah, también nos tembló. Nos tembló un día antes, nos tembló 4.6, 4.7 grados. Así es. En la escala de Richter, con epicentro en el valle. Venía familia y les comentamos, pues qué bueno que se vienen porque ya pasó el temblor, ¿no? Así es. Y pues sobre eso de alertas de pánico y de que estemos preparados, pues no es por que estén dando lata los medios de comunicación y tampoco las personas, personal de gobierno, sino porque sí se avecina una fuerte tormenta o este huracán que ya se convirtió en tormenta tropical. Lluvias y superiores. Aires, muchos aires, vientos pues de mucha magnitud, así es de que mucho cuidado con los hay árboles. Colonias ahorita que no tienen luz, así es de que pues no se desesperen, yo creo que las autoridades ya están haciendo lo propio, andan ocupados ahorita en otras zonas que están en más riesgo, así es de que pues hay un poquito de calma. Sabemos que cuando se va la luz, lo bueno que ya no hizo calor el día de ayer, porque hay colonias desde ayer que no tienen luz, y pues yo creo que ahí andan viendo ya cómo restablecer, la verdad. Y pues sí, esto de tapar nuestras, asegurar puertas y ventanas y todo lo demás, por si un fuerte viento las truena los vidrios, pues que no se nos caigan encima. Esto nada más estar alertas y al pendiente, no es para que nos asustemos. Yo tengo miedo. Y pues hacer lo que nos dicen nuestras autoridades, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues vámonos un poquito con la secuencia de lo que hacemos. Les diré que no hemos dado el estado del tiempo, porque como lo prometimos, ahora será un video que estará en una posición aquí en el programa. Y pues ahorita
primeramente, y antes de irnos a comerciales, comentarles la calidad del aire. El ozono amaneció en 23 puntos aquí en la ciudad, las partículas PM10 en 66 puntos aquí y las partículas PM2.5 a 36 puntos aquí. Tijuana, hoy el ozono estaba en 13 puntos y las partículas PM2.5 en 25. La Ciudad de México, ozono 40 puntos aquí, ya es la medición más alta que hemos tenido en el año. Partículas PM10 en 31 y partículas PM2.5 en 63. La pregunta que dejamos al aire el viernes fue: ¿estás preparado para una contingencia en caso de llegar un huracán aquí a Baja California? Y pues el 22% dijo que sí, el 78% dijo que no. La pregunta del día de hoy es: ¿estás de acuerdo en que se hayan suspendido clases en todos los niveles educativos aquí en Mexicali por el paso de Rosa? Así que nos vamos a un pequeño corte y regresamos en unos instantes con más información. En Red 7 vivimos comprometidos con la calidad. Nos esforzamos todos los días para ofrecer el mejor servicio de telecomunicaciones de la región. Una sólida infraestructura y personal capacitado nos ayudan a superar todas las expectativas. Deja que nosotros nos preocupemos por tus problemas de comunicación. En Red 7 vivimos comprometidos. Si quieres dar un regalo muy especial, Sublimarte, donde encontrarás tazas en diferentes presentaciones, tarros, copas tequileras y shots, así como forros para tu bote, tapetes para mouse. Podrás ponerle tus fotos, mensajes o lo que desees de manera impresa. Visítanos en Plaza Fiesta, local 15, Sublimarte. Si quieres dar un regalo muy especial. Asadero Ocotlán, ubicado en Calzada Independencia y María Tomasa. Contamos con área de estacionamiento, limpieza y calidad en el servicio. Tortillas recién hechas, aguas frescas, amplia gama de salsas y guacamole. Trato amable y rápido. Visítanos las 24 horas. Asadero Ocotlán. En Baja California son más de 1,000,000 de beneficiados con el Seguro Popular. Se otorgaron más de 1,877,000 consultas en los servicios de urgencias, especialidad y consulta general. Se realizaron exitosamente 102 trasplantes en instituciones de salud pública y privadas del estado. Invertimos 844 millones de pesos en medicamentos y material de curación para centros de salud e Iztecali. Y se lograron 200 nuevas plazas de médicos y enfermeras para todo el estado. Suma de esfuerzos. Gobierno del estado. Hoy en Baja California son más de 1,000,000 de beneficios. Y pues saludos a las personas que nos están viendo en estos momentos, pues todavía tiene tiempo de conectarse y de enterarse de la información que traemos este día lunes 1 de octubre para usted. Así es, y bueno, pues dentro de la información, fíjate que hubo un récord Guinness ahora el día 16 de septiembre en Arequipa, Perú, donde se llevó a cabo el récord, donde estuvo presente para adjudicar el récord del baile folclórico peruano más grande del mundo. Esto fue 2,352 parejas bailando un baile folclórico. ¡Wow! Ni la guelaguetza me cae. Y pues qué impresionante, ¿no? Imagínate, 2,352 parejas. Si vamos, ni nos vamos a ver ahí. Ah, pues vamos, porque no sé bailar, pues así me pierdo. Pues sí. Por otro lado, pues bueno, tenemos un video que probablemente usted ya vio, pero pues no deja de ser importante el ver esta información que manda el presidente municipal, Gustavo Sánchez, desde San Felipe. Vámonoslo viendo. Amiga y amigos mexicalenses, buen día. Nos encontramos en el puerto de San Felipe supervisando directamente los trabajos de coordinación en torno a esta lluvia que el día de hoy ya llegó desde muy temprano al puerto de San Felipe. Hemos tenido en este momento una reunión de la Mesa Técnica de Protección Civil junto con el Ejército Mexicano, junto con la Marina de México, junto con las dependencias federales, el gobierno del estado y todas las áreas que estamos involucrados en este trabajo. En virtud de la agua que ya ha llegado a San Felipe durante toda esta mañana y la que va a llegar en fuerza mayor a partir de las 3, 4 de la tarde y que estará entrando por todo el arroyo Santa Catarina, y en base a diversas familias que viven en ese arroyo, es que hace un momento hemos acordado en la Mesa Técnica de Coordinación de Protección Civil declarar la alerta roja.
En ese sentido, empezaremos a realizar trabajos de evacuación de más de 300 familias que viven en el arroyo Santa Catarina para salvaguardar la integridad de las personas. El albergue temporal que se ha dispuesto y que está listo desde ayer está para recibir a más de 150 familias. De hecho, ya han llegado algunas de ellas al albergue en este momento. Por eso hemos dispuesto pues que se inicie esta alerta roja, que es una primera fase de empezar a invitar a los habitantes del arroyo Santa Catarina a que puedan evacuar las casas. En este momento seguiremos haciendo la supervisión de diversas partes de San Felipe por donde corre el arroyo y muy en particular también la revisión que estaremos haciendo en el malecón para el desagüe que estamos haciendo ya del agua que está corriendo de las montañas por todo el arroyo Santa Catarina y justamente salvaguardadas. Más tarde estaremos regresando a la ciudad de Mexicali para también supervisar los trabajos. La información que tenemos hasta este momento por parte del sistema meteorológico es que la agua llegará en mayor cantidad en la parte de San Felipe y el sur de Valle de Mexicali, pero también estaremos recibiendo agua en la ciudad de Mexicali. Pedirles nuevamente que tengamos mucho cuidado y precaución. Si no tienen necesidad de salir fuera de sus casas, queden por favor en sus casas y estén muy alerta a las indicaciones que en las páginas oficiales del gobierno del estado, del gobierno municipal, de dependencias federales estaremos dando a conocer en la evolución de la llegada de esta tormenta tropical que el día de hoy, repito, ya se está dejando sentir aquí en el puerto de San Felipe. Seguiremos informando, pero sobre todo decir a los mexicalenses que estamos trabajando para lograr que juntos, unidos, seguramente saldremos adelante de estas lluvias. Gracias. Pues recuerde que las fiestas del sol pues se suspenden el día de hoy y mañana. Para que si usted tenía planeado ir ahora o mañana, pues no, mejor quédese en su casita porque para que no se moje y estar ahí al pendiente por si el agüita se está metiendo por abajo de su puerta, tiene alguna gotera, puede meter, si no alcanzó a impermeabilizar los techos, ahí me ando resbalando, si no alcanzó a impermeabilizar los techos, pues para que vea, si hay una goterita, pues muevo mis cosas y más aquellos aparatos electrónicos que no les vaya a estar cayendo agua porque Dios guarde una desgracia, ¿verdad? Así es, y qué bonito se mira ya el escenario con nuestro nuevo formato para presentar el estado del tiempo, ¿no? Ese va a estar ahí todo el programa para que, aunque se repita, pues usted va a poder ver de diferentes. Qué bueno que me trajiste café, fíjate. Al centro de la imagen aparece pues el tipo de clima que hay. Por ejemplo, ahí se está viendo en el caso pues un estado o una ciudad, más bien dicho la ciudad, aparece por así decirlo el diagrama de tormentas eléctricas, viene la temperatura máxima, la mínima y en la parte inferior si es clima lluvioso, si es tormentas eléctricas, abajo aparece en color azul el porcentaje de probabilidades que tiene esta localidad de presentar ese tipo de precipitación o de pues fenómeno natural. Bueno, pues también decirles y que no se les vaya a hacer a la idea aquellos que se van a casar y que pues hubo algo no es ningún mensaje divino, es una no es ningún climatológica, mal augurio. No es un mal augurio, ustedes nada más espérense una semanita más, disfruten estos cuantos días y pues disfruten más el día en que se van a casar. No estén ahí diciendo, ay, me salvé. No se han salvado, simplemente se suspendió. Porque es una señal divina o algo no, así, ¿no? No hay señales divinas. Ustedes sí se van a casar, pero en estos días lluviosos, pues no, porque va a ser el aire libre, no creo que va a ser en el bosque. Al 100% va a ser en el bosque de la ¿no? ciudad, así es de que pues se iban la mujer, todos mejor la suspendieron. Así es, y imagínate si van bien arreglados, digo, en su indumentaria. Guarde su ajuar. Para que vayan bien porque arreglados. Boda sí para hay. Animarse, ¿no? Bueno, boda sí hay. Bodorrio hay la semana que entra. Inviten. Lo único que sí, pues ya las cheves ya no van a ser tan antojables porque va a ser. Va a haber café y canela. Café y canela. Perfecto. Bueno, y hablando de café, no sé qué tenga que ver, pero pues tenía que darle continuidad a lo del café, ¿no? Se me hizo agua la boca, por cierto. La semana pasada estuvimos ahí en el Congreso del Estado y nos topamos con la diputada Eva María Vázquez, quien trae un tema relativo
a estos jovencitos que en un momento dado pues presentan problemas en las instituciones educativas donde están. Vamos viendo qué es lo que habla ella sobre este tipo de casos. Diputada, buenos días. Esta ley, esta reforma educativa, ¿sobre cuáles son los fundamentos que va? Sí, básicamente se trata de generar formalmente la ley de educación, la figura del órgano interno, que si bien en la práctica existe legalmente, le estaríamos dando formalidad, y dotarlo de todas las facultades para que pueda conocer como una instancia más de aquellos casos donde los padres de familia tienen derecho a esa garantía de audiencia cuando alguno de sus hijos tiene o presenta alguna situación que debe ser especialmente atendida. Voy a poner el caso de los niños que tienen algún tipo de sanción por algún tema de conducta. Uso de drogas. Una situación así, por ejemplo. Pero la idea es que puedan ser escuchados, que tengan esa posibilidad y que se tomen medidas conjuntamente padres de familia y sistema educativo a través de este procedimiento con el órgano de control, mediando para que el niño finalmente, pues no, el niño o el adolescente continúe estudiando y no solamente sea sancionado. Esto quiere decir que la reforma exigiría a la entidad educativa a que no puede suspender a un alumno si antes no han sido notificados y careados, por así decirlo, los padres, y notificados sobre el dato de manera física, porque acostumbran mandarnos muchas veces tan solo un documento donde dice fue expulsado por esta razón y listo. Sí, justamente eso se trata, de generar un vínculo de comunicación entre la autoridad educativa y los padres de familia, donde sí existe un verdadero acercamiento y los padres de familia tengan la posibilidad de escuchar cuáles fueron los hechos que a su niño se le señalan como sancionables, y en su caso desahogar un procedimiento muy sencillo pero muy eficaz, donde puedan ser escuchados, se puedan aportar pruebas y en su caso se tomen determinaciones muy sanas que ayudan a que el niño siga estudiando y no solamente sea relegado o sancionado, porque esto también le genera una especie pues ya de antecedente negativo que va mermando en su crecimiento y en su desarrollo educativo. Gracias. Gracias. Diputada, buenos días. Esta ley, esta reforma educativa, ¿sobre cuáles son los fundamentos que va? Sí, básicamente se trata de generar formalmente la ley de educación, la figura del órgano. Bueno, según ella estaba muy lista para quitarle el volumen de aquí, pero en fin, ya. ¿Qué pasó? Bueno, pues vamos a seguir, ya oyeron ahí la explicación que da la diputada Eva María Vázquez Hernández sobre el tema este de lo que es el aspecto de los niños que presentan algún problema y la falta de comunicación que a veces existe entre la entidad educativa y los papás o los padres de familia de estos jóvenes. Bueno, vámonos a un pequeño corte y regresamos en unos instantes. Las diputadas y diputados de la 22ª Legislatura del Estado continuamos trabajando en favor de los ciudadanos. Legislar, fiscalizar y la gestión social son nuestro compromiso para la atención de todos los sectores de la población, a través de leyes, iniciativas, dictámenes y la realización de sesiones de comisión. Se hace la labor legislativa que marca el rumbo en un ámbito de pluralidad, inclusión y respeto. 22ª Legislatura, un congreso de resultados. Si quieres dar un regalo muy especial, Sublimarte, donde encontrarás tazas en diferentes presentaciones, tarros, copas tequileras y shots, así como forros para tu bote, tapetes para mouse. Podrás ponerle tus fotos, mensajes o lo que desees de manera impresa. Visítanos en Plaza Fiesta, local 15, Sublimarte. Si quieres... Algo muy dañino flota en el ambiente. Es el aire contaminado que se desplaza por toda la ciudad, causando el 30% de las muertes por enfermedades respiratorias y el 25% de fallecimientos relacionados con el corazón. Hoy es un riesgo inminente para todos y un constante peligro a nuestros hijos. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que siga en aumento las muertes por el aire que respiramos? No le demos respiro a la contaminación. Algo muy dañino flota en el ambiente.
California, se concretaron importantes obras de vialidad para los 5 municipios. Se concluyó la obra del Paso Express 20 de noviembre en Tijuana. En Mexicali, se invirtieron 33 millones de pesos en los trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica de varios tramos del bulevar Lázaro Cárdenas, así como la rehabilitación de varias vialidades en el centro de Ensenada. Y se invirtieron 65 millones de pesos para rehabilitar las carreteras del Valle de Mexicali. Suma de esfuerzos, Gobierno del Estado. En Baja California. Sobre esto de las lluvias y que ya andamos apurados sobre últimos momentos, a ver qué hacemos para no inundarnos. Pues yo creo que eso tenemos tiempo diciéndolo, que hay que barrer nuestras calles, no echar la basura a las alcantarillas, ahí donde se va el agua pluvial, pues no, ahí no es basurero, no lo inunde de basura, porque pues precisamente como no se les da el mantenimiento adecuado o muy continuo, porque se supone que somos responsables de la alcantarilla que tenemos en la esquina de nuestra casa, de no ensuciarla, de no taparla, pues las autoridades se enfocan en otros asuntos. Y luego quien nos perjudicamos somos nosotros por cochinos. He estado, ¿cómo se dice?, acompañando a mi hija a su deporte. Y me da pena ajena cómo la gente es tan cochina, de que voy a ir ahí a poner unos letreros que si están comiendo sabritas, tomando eso, su agua, su soda, agarren su basura y la depositen. Sí hay botes ahí en el parque para que echen su basura, no la dejen ahí, porque, y si se vuela, se cae la basura, pues ya me deslindé de mi basura, pero no, si se me cayó, bájate las gradas y junta esa basura que no nació ahí, tú la tiraste, tú consumiste ese producto y eres responsable de llevar ese producto que ya no tiene lo que consumiste, ya nada más es la basura, pues llévala al bote de basura. No se vale que estemos yendo a un parque penoso por basura y yo no vi que Gustavo Sánchez, sus hijos o su esposa fueran a ensuciar. Ni trabajadores. Ellos no fueron a ensuciar. Es la gente que va y visita estos lugares, que va y ve a sus hijos. Imagínense que una botella, una bolsa les cayera con el viento en la cara a sus hijos y que eso provocara un accidente. O sea, no se vale, hay que ser un poco de más conscientes y recoger nuestra basura, porque esa basura no está ahí, no estaba ahí cuando llegaron, ustedes la generaron. Así es de que, pues nada, les cuesta caminar un poquito y echarla al bote de basura. Así es. Y bueno, hablando de esto, pues fíjate que es lamentable, ¿no?, la situación que a veces instituciones que pudieran optimizar más sus tiempos, porque hay que decirlo sinceramente, hay instituciones que tienen problemas hasta con su propio personal, de que no tienen la actitud de servicio y tienen que estar batallando los jefes con ver cómo pueden ir avanzando con ellos, y mucha de esta actitud se debe a que nosotros como sociedad hemos ido sembrando esa situación en esos trabajadores por el negativismo que también irradiamos, ¿no? Así es. Bueno, ahora, fíjate que dentro de los trabajos que se están llevando a cabo en San Felipe, pues tenemos de que más de 300 familias fueron evacuadas de las zonas donde viven por esto, que es otro de los grandes problemas que tenemos en México y que se suscitó mucho, sobre todo allá en la década de los 70s, 80s, con las invasiones que pues invadían cauces de arroyo, puntos, barrancos, etcétera, etcétera. Problemas que se miran fuertes todavía allá en Tijuana, pero pues que aquí, por así decirlo, en el caso de San Felipe, es precisamente lechos de arroyo donde han tenido que ser evacuadas personas, porque lamentablemente, si crece el arroyo no va a respetar, y lo hemos visto, y no es nada más algo que sucede aquí en México, hemos visto imágenes en Estados Unidos, ahorita Indonesia, etcétera, etcétera, pero nos interesa ahorita y nos atañe Baja California, San Felipe, aquí en Mexicali, en la colonia El Vidrio, Agualeguas, Robledo, que son zonas donde en un momento dado las características topográficas generan, cada que existe una lluvia, problemas fuertes, y que lamentablemente fue
por la negligencia de las autoridades al no permitir esos asentamientos, y por otro lado el avasallamiento de los liderazgos de aquellas épocas, la corrupción que permitía que se generaran estos puntos, ¿no? En este caso, pues por lo pronto se tuvieron que evacuar 350 familias. Esperemos que esto ayude a concientizarnos de no comprar, porque todavía se da, de terratenientes o también de empresas que lotifican espacios que no deben de ser habitados. Y hay que denunciar este tipo de situaciones, porque al final de cuentas es el patrimonio de uno el que se pone en riesgo. Wow. Bueno, por otro lado, pues como ya lo habíamos mencionado, la coordinación entre el ayuntamiento para atender el impacto de las lluvias en San Felipe, Valle, Mexicali, y pues también un agradecimiento porque no es su función, y aunque ha sido criticado y ahora ya le taparon la boca al peje, al Andrés Manuel López Obrador, pues el ejército también está cooperando en gran medida en apoyar las acciones de prevención y de rescate en este preciso momento, y tienen desde el día de ayer ya en operativos especiales para salvaguardar la seguridad de los bajacalifornianos. Honor a quien honor merece. Habrá elementos malos a lo mejor, o existan elementos malos, pero no todo el contexto de estos organismos es malo. La gran avasalladora mayoría de estos elementos ven por el pueblo y arriesgan su vida por nosotros. Así es. Por otro lado, también comentarles que, pues ya lo habíamos comentado, el hecho de que la Secretaría de Educación Pública, en parte por instrucción también de la Secretaría de Protección Civil, suspenden por el día de hoy y el día de mañana todas las actividades en los centros educativos. También unidades deportivas están cerradas, y para que no vayan a cometer la imprudencia de irse a una unidad deportiva donde hay árboles grandes que pueden caer sobre sus hijos o sobre sus vehículos. Hay que tener mucho cuidado también con esto. Por otro lado, promueve el gobierno del estado programas gratuitos en materia de adicciones. Esto es a través de la clínica psiquiátrica, donde pueden llevar a personas que en un momento dado están lamentablemente pasando por una situación de este tipo, y donde recibirán cursos adecuados para ver cómo poder ir sorteando estas situaciones tan lamentables, porque no solamente destruyen su propia vida, sino que destruyen la vida que hay dentro del seno familiar. Y también, pues lamentablemente, cuando son hijos y son varios, pues cuando uno toma esa lamentable decisión de inmerger en este mundo de las drogas, pues muchas veces se acarrea a los demás, y esto genera un verdadero caos que en muchas ocasiones termina o con la muerte de alguno de ellos o con el asesinato por parte de uno de ellos hacia un familiar. Y es una realidad, ¿eh? Hay que decirlo tal como es, para que tomemos conciencia de que no es un problema el cual se pueda dejar, como aquel que comentabas, Mari, ¿te acuerdas? Del niño que estaba fumando marihuana en el parque y que la mamá salió a decir, pues de que fume en otra parte, que fume ahí donde yo lo veo, pues ahí, ¿no? Así es, lamentable. Lamentable ese tipo de mentalidad, como la de los niños estos que son asesinos y que roban, y que, por cierto, al parecer están queriendo a través de derechos humanos que le den libertad a estos niños ahí en la Ciudad de México. Para que sigan asesinando y matando asesinando y robando. Y ahí la responsabilidad de los padres, cómo se tiene que legislar para que todas estas cosas vayan cambiando. Por otro lado, propone la diputada Iraíz Vázquez que los bienes decomisados a personas convictas por corrupción se utilicen en beneficio de la población. Aquí hay que anexar el hecho, y lo escribíamos hace tiempo, que es lamentable que un político corrupto, como en el caso de Duarte, que es la peor cachetada que le han dado a toda la ciudadanía aquí nacional, el caso de Duarte, donde robó
miles, millones de dólares y pesos, porque tiene propiedades en todas partes del mundo y créanme que no las compró en moneda nacional. De lo que se le descubrió, nada más va a pagar 9 años de prisión y 56 mil pesos, ¿no? Sí. Y tú dices, pues con razón es tan productivo el ser un político corrupto. Con estas condicionantes, ¿quién no quiere ser un político corrupto que como el Bester, como el propio Duarte, como en su momento puede ser Peña Nieto, como en su momento es Padres, como en su momento pudiera ser Kiko, como en su momento pudiera ser cualquier político? Fácilmente, ay, me quedé como el peje, ¿verdad? Fácilmente cumplen una condena mínima y con una sanción mediocre, ínfima, y quedan libres. Y no va a regresar todo lo mismo. 9 años este sujeto que incluso atentó y es un genocida, porque los niños que murieron porque les pusieron agua en vez de una sustancia contra el cáncer, con 9 años, y si se porta bien 3 en prisión, y queda con toda su fortuna, incluida su mujer. E intocables, ¿no? En la cárcel. E intocables porque ya fueron juzgados. Así es. Así que esa es la política que tenemos, esa es la política que se sigue fraguando, que sigue permeando nuestra sociedad mexicana. Qué lamentable, y lo peor del caso es que para donde voltees. Y porque ya estamos viendo también lo que se está sembrando en esta siguiente administración, que todavía no es 1 de diciembre y ya estamos viendo ciertos resultados que nos indican hacia dónde vamos. Y no es la mejor cartulina que podamos tener enfrente para dibujar el futuro. Pues, y si no, ahí está la siguiente gráfica, un meme que pues todavía se puede poner. Por cierto, ahí hay una nota que anda corriendo en las redes. Hay que ver muchas veces de dónde viene la fuente, y lo otro, las fechas y los lugares. Esta es una nota en Veracruz. Es una nota donde, para empezar, por la persona que en mi caso llegó, lógico, es del partido Morena, nomás pone PRD, PRI y PAN, pero te metes a la nota y en la nota dice el PRI, el PAN, el PRD y Morena están pidiendo que se quiten los memes, pero es en Veracruz, ¿eh? El problema es que se da una iniciativa en un estado y ven un coto o ven un vector en el cual se pueden aferrar los demás y a final de cuentas pueden hacer como esta barrabasada que hicieron sobre los drones. De la misma manera se puede llevar al Senado, se puede llevar al Congreso de la Unión y pedir que se nos restrinja el derecho de la libertad de expresión, porque acuérdense que la libertad de expresión en las redes sociales fue las que llevó precisamente a quien va a ser nuestro presidente de la República a tener esa avasalladora gran votación que le permite ser ahorita no solamente un gobierno que puede llegar a ser totalitario, sino que en un momento dado no tiene ahorita, sinceramente no tiene nada que le detenga a lo que ellos quieran. ¿Por qué? Porque no hay un contrapeso real ahorita, ni en el Congreso, ni en el Senado, y mucho menos para él. Fíjate, acaba de decir que él no va a ser un dictador. Aún sin embargo, prometió en Hidalgo que les va a dar a una empresa de ahí la construcción de todos los vagones del tren. A ver, señor Andrés Manuel López Obrador, ¿qué no se supone que uno de los principales puntos en contra de la corrupción es que usted elija directamente quién va a hacer una obra? Y más una obra millonaria como la de la construcción, desarrollo de los vagones de un tren, el Tren Maya. Usted no puede decir que se lo va a dar una empresa.
se tiene que concursar, y ese concurso debe de ser a nivel internacional para que nos entreguen a todos los ciudadanos mexicanos, en base a los impuestos que pagamos, un tren, si es que de todos modos usted lo va a hacer por su necesidad, un tren que cumpla con todas las condiciones, sobre todo la de precio y calidad, en base a un concurso de adquisición de un bien, que este caso sería un tren. No está hablando de que le va a decir a alguien que vaya y le repare una llave en su casa. Está hablando del presupuesto de una nación, y usted no es nadie, según la ley, para designar directamente. Al contrario, empieza a incurrir en un gran problema de corrupción con eso que usted acaba de decir. Por otro lado, pues dice que nos vamos a comerciales. Pues vámonos. Vámonos a comerciales. Las diputadas y diputados de la 22ª Legislatura del Estado continuamos trabajando en favor de los ciudadanos. Con reformas y nuevas leyes, se fortalece a los municipios, hay mayores sanciones a delincuentes, así como reformas a leyes de protección civil y atención a personas con discapacidad. Así se integra nuestra labor legislativa, en un ambiente plural, de inclusión y respeto. 22ª Legislatura. Un congreso de resultados. Si quieres dar un regalo muy especial, Sublimarte, donde encontrarás tazas en diferentes presentaciones, tarros, copas tequileras y shots, así como forros para tu bote, tapetes para mouse. Podrás ponerle tus fotos, mensajes o lo que desees de manera impresa. Visítanos en Plaza Fiesta, local 15, Sublimarte. Si quieres dar un regalo muy especial, Sublimarte, donde encontrarás tazas en diferentes presentaciones. Concretaron importantes obras de vialidad para los 5 municipios. Se concluyó la obra del Paso Express 20 de noviembre en Tijuana. En Mexicali se invirtieron 33 millones de pesos en los trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica de varios tramos del Boulevard Lázaro Cárdenas, así como la rehabilitación de varias vialidades en el centro de Ensenada. Y se invirtieron 65 millones de pesos para rehabilitar las carreteras del Valle de Mexicali. Suma de esfuerzos, Gobierno del Estado. En Baja California, es 20 de noviembre en Tijuana. En Mexicali se invirtieron 33 millones de pesos en los trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica. Y aflojas sobre este tema, que creo que es algo que está bien. Ana Guevara propone en el Senado que se le quiten le retiren los colores de la enseña patria a el PRI, y es algo que desde niños recuerdo que se lo reclamé yo a un maestro de secundaria. La Constitución dice claramente que no deben de ser utilizados los colores de la bandera en ningún partido político. Es más, es una de las razones por las que si usted va a Estados Unidos podrá encontrar calzones con el logo de la bandera, brasiers con la bandera de Estados Unidos. En México está prohibido eso. A ver si no empiezan los chairosos a hacerlo, ¿verdad? A ellos se les permite todo. Pero en fin, dice Claudia Ruiz Massieu, quien es la dirigente nacional del PRI en estos momentos, que van a defender hasta el último momento que estos colores se sostengan ahí en el partido tricolor. Por otro lado, felicita, entre comillas, Andrés Manuel López Obrador, el hecho de que regrese Carmen Aristegui a los medios de comunicación a través de una radiodifusora a nivel nacional. También López Obrador asegura
que desaparecerá el Seguro Popular. No retirará el servicio, le cambiará de nombre, probablemente cambiará hasta cierto punto la estructura. Y si es como en el caso de lo que dijo, que ya va a eliminar antorchistas, ya va a eliminar lideresas, liderazgos, etcétera, etcétera, pues vamos viendo, porque al final de cuentas el Seguro Popular no utilizó ni líderes ni organizaciones para hacer el trabajo que tenía que hacer él directamente. Entonces, vamos a ver qué tipo de implementación va a ser, porque algo nos queda claro: no puede quitarle el Seguro Popular, o como lo vayan a llamar ellos, a la ciudadanía, porque ya se demostró que el país, aún como está, puede sostener ese sistema de seguridad social, que es una obligación de cualquier gobierno en el mundo. Así que habrá que ver, porque tanto en seguro, en seguridad social, en salud, como en el tema de seguridad pública, no ha dicho cómo va a resolver los problemas. Ha dicho que se va a acabar y ha dicho que presentará propuestas, pero no ha dicho cómo todavía. Seguridad pública, dijo que a finales de octubre. Habrá que ver cuál va a ser su propuesta en el rubro de seguridad pública con respecto a estos 6 años que se avecinan. Por otro lado, lamentable, en lo particular lo veo lamentable, que los maestros que reprobaron y que sacaron de las aulas porque no tienen la capacidad, o que no quisieron ir a hacer exámenes, o no se quisieron seguir preparando, pues ya los van a regresar. ¡Qué bonito! O sea, hace que uno sí tiene que prepararse y todo para salir adelante, y un maestro jete, porque no lo puedo llamar de otra manera, o sea, nomás porque ya le baile a esas grillitas, pues ya le van a devolver su chamba. Y un joven que está ahorita en una normal, de las buenas, no como los ayotzinapos, que nada más sirven para grillas. Un buen estudiante, un buen futuro maestro, o un maestro ya ahorita catedrático de una verdadera y buena escuela de pedagogía, va a tener menos derecho que un sujeto de estos. Porque así como critican pastores, critican sacerdotes, ¿por qué no van a criticar a maestros? También son humanos como nosotros, y son rateros, y son violadores, y son de todo. No todos, una pequeña parte, como la pequeña parte que siempre estuvo en contra de la reforma educativa. Pero hay de todo, y tengo familia que son maestros. Hay de todo, no son dioses, son humanos que a veces son más mediocres que uno. Así que, como dicen luego, con su permiso, pero es la verdad, y la verdad no peca pero incomoda, y no hay que verlos como dioses. Son personas que trabajan para devengar un sueldo. Esa es la profesión que eligieron, pues adelante, fájense en ella. Pero si su profesión les exige que tienen que estarse preparando constantemente para dar un buen nivel educativo y una buena formación a los alumnos, adelante, pero que no los estén premiando como vienen promoviendo este tipo de personas. Claro. Sí. Hay como en todas las profesiones, hay que prepararse día a día, no hay que quedarse estancado ya con la titulación de hace 20 años, no hay que seguir preparándose, sobre todo los maestros. Y luego más con todos los cambios que se están dando de nivel general, globalizado. Oye, nos tocó ver hace algunos días maestros que están dando clases y que llegan y les preguntan unas cosas y no saben, o que escriben con errores de ortografía. Te lo paso a uno que pues dices, oye, pues no es mi profesión, ¿verdad? Pero bueno, pero hay que tener cuidado también. Así es. Ahora, por otro lado, y ya se los comentábamos, lo del tema de la ley antimemes, que la va a vetar este gobernador Yunes allá en Veracruz. Y por lo mismo les comentábamos que es en Veracruz, es un congreso local, y el propio gobernador de ese estado dijo, nada, esto es libertad de expresión y hay que permitirla y hay que dejarla. Esperemos que luego no lo agarren también de bandera en el Senado o en el Congreso de la Unión.
Por otro lado, pues hoy tomó posesión ya el futuro ya propietario de otro partido político, Cuauhtémoc Blanco, que ya es gobernador y que le dio la espalda a Morena, puesto que pues les dijo, hey, ya terminó la campaña, ahora a mí me toca gobernar y yo tengo que responder. Y lo más seguro es que no le ha de haber parecido quiénes eran los tipos que le llevaban, ¿verdad? Porque hemos estado viendo que llevan cada tipejo a las urnas, a que vote la gente, y que la gente, por el odio, por ya la decepción que les ha generado el PRI y el PAN, pues votaron por ellos y ahora estamos viendo ciertos resultados que no son los más adecuados. De entre, pues no se han bajado el sueldo, ¿verdad? Para empezar. Ahí se va a hacer el cargamos. Por otro lado, quien dice que ya se va a alejar de la política junto con Lord Peña Nieto es Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores. Hay que decirlo y hay que aceptarlo, Videgaray mantuvo y sostuvo una postura que beneficiaba mucho a México en el Tratado de Libre Comercio, en el TLCAN o en el TLC, como se vaya a llamar, y hasta que llegaron a arruinarlo los que le mandó ahí de coleros el peje lagarto, pues es cuando ya pues tuvimos nuestros problemas en el rubro automotriz, en el rubro agrícola, y quién sabe qué tantos goles más hayan permitido, porque pues sabemos que está entrando una gran cantidad de personas sin preparación, sin capacidad, a esta siguiente administración que viene. Bueno, por otro lado, pues tanto que dicen que los fifis y que no sé qué, pues hasta la esposa de Andrés Manuel López Obrador andaba en esta boda allá en Puebla. La boda de César Yáñez, quien es mano derecha en este estado de Andrés Manuel López Obrador. La boda con Dulce María Silva, que por cierto por ahí se ventiló también que estuvo presa por cuestión de desvíos de recursos, de corrupción. Y pues una boda suntuosa donde... Ahorita vamos a ponerles un video ya para casi retirarnos. Bueno, sí alcanzamos. Y pues, oye, con vallas, o sea, ustedes pueblo mediocre, ojete, peje zombies de aquel lado de la barda, porque acá venimos la élite de Morena a festejar la boda. De que fuera la reina. El tipo este gana 37 mil pesos al mes e hizo una boda que se ventila, superó los 10 millones de pesos. Wow. Pero pues vamos viendo este pequeño video que a lo mejor usted ya lo vio en sus redes sociales. Amor. Oye, I'm love. Felicidades. Oye, tu opinión de todo este cerco y seguridad por esta boda. No, yo creo que es más bien un tema de seguridad mínima. Es... Estos no los infraccionan, oficial. ¿Qué? Estos no los infraccionan. Son López Obrador. Bueno, pues ahí lo tiene, vallas donde se miraba, no sé si a usted le ha tocado ver las imágenes cuando es una boda real en Inglaterra, que ponen ese tipo de vallas y van pasando la rey, la reina, la princesa, la duquesa, ¿os hace cuenta? Pero aquí en México, en Puebla,
y con una bola de chairos ahí, admirando a sus redentores. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito! Efemérides, 1805, se publica el Diario de México por Carlos María de Bustamante. Para 1914 inician las sesiones de la Junta Revolucionaria convocada por Venustiano Carranza en la Ciudad de México. En 1971, Walt Disney World abrió sus puertas al público. ¿Usted pensará que aquí en Los Ángeles? No, fue en la Florida. Y por otro lado, también en 1979 nace Activision, que fue la primer desarrolladora independiente de videojuegos. Con esto nos retiramos hoy, por razones obvias. No va a haber el programa de Mujer Soy Única. Y nos vemos mañana a las 3 de la tarde con Carlos Andrade en Tribuna de Enfoque. Síganse divirtiendo, no coman tierra. Tengan mucho cuidado ahora, ¿verdad, Mari? Mucho, mucho cuidado. Estén alertas y quédense en su casita. Nos vemos mañana. Que descansen. Muy buenas tardes.